Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. ¿Cómo estáis? ¿Cómo se oye la música? ¿Se oye bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien graduado? Buenas. Sí, Hansen, el problema es que sé hacer esa voz, pero no sé imitar el argentino. Es la putada. El que lo hace igual es mi hijo, tío. Mi hijo es Gaspi total. O sea, 100%. 100% Gaspi. Te llama por teléfono y te lo crees. Hola, bro. ¿Cómo estás? Bro by Blackitus. Hola, Bulma. ¿Cómo estás? Hola, L. ¿Cómo estás? Hola, Drew. Hello. Hola, Marisha. Hola, Marisha. Me alegro de verte. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Marisha, ¿a Marisha la tenemos por aquí o no? A ver, que yo no me acuerdo ya. Ya nos tengo a todos controlados, ¿eh? ¿Cómo estás, Marisha? Sí, gracias, Marisha. Siempre te lo pregunto, ¿no? Cuando pasas. Mira, estoy haciendo. Esta es la izquierda, ¿no? Entonces, me he vuelto a equivocar. Siempre saco la que no es. Hola, Bulma. ¿Cómo estás hoy, Bulma? ¿Qué tal el día? ¿Cómo estáis todos? Hola. Hola. ¡Hola! Se me queda colgado el streaming. ¿A alguien más se le cuelga el streaming? ¿Soy yo? A ver, Bulma, a mí, en teoría, me va todo correcto. Pues mira, Marisha, estamos haciendo esto. Esto va aquí. Bueno, va aquí, quiero decir, este dibujo irá ahí. Se te echo de menos. Gracias, Marisha, gracias. ¿Seguro que te tengo en la mesa nueva? ¿Cuánto hace que no nos veíamos, Marisha? Dime, por favor. A mí me cuelga otra cosilla. Hansel, ¿tienes fuets en casa? ¿Tienes fuets en casa? ¿Tienes fuets, chorizos, morcillas, todo eso colgando? Hansel va bien de embutidos, señoras y señores. Hansen tiene cosas colgadas. Sí. Blackitus, he tardado porque a las 7:30, así os lo cuento ya, ¿vale? Es que me he puesto a arreglar, ¿sabéis que no me funcionaba cuando hacía, yo qué sé, hacía el ascensor? No me salían aquí las imágenes ni nada. Aquí. ¿Vale? Pues para arreglarlo... Grande Gusa, gracias por tu sub. Mira, eso ya se ha vuelto a estropear. Eso ya vuelve a salir mal. Pues nada, resignación. Me perdonáis un momento, que lo arreglo, ¿vale? No lo entenderé jamás, porque esto lo he intentado arreglar mil veces y se cae continuamente. A mí me ha salido la alerta ahora. Sí, es que he arreglado cosas. Es que en teoría he arreglado cosas, pero se estropean otras. De verdad que mi OBS en teoría está súper bien ordenado, está súper bien puesto, está todo en su sitio y no entiendo por qué se me desordena. Ya lo siento, ¿eh? Ya lo siento. Un momento, disculparme mucho, pero lo arreglo en un plis porque si alguien se suscribe me da rabia que no salgan bien las notificaciones. Porque hice las animaciones estas muy a gusto y ahora os explico por qué he tardado. Vale, me falta una solo. Una y ya estamos, ¿vale? El resto en teoría estarán bien. El resto en teoría estarán bien. Un momento, ¿eh? Vale, esta ya está. Estaba muy lenta, pero ya me está bien. Ya no lo actualizo más. Sí, yo tampoco. Nunca lo actualizo. Jamás. Nunca más lo voy a volver a hacer. Nunca más. Ya está. Esto ya funciona. Entonces ahora el burger tiene que estar en su sitio. A ver. Perfecto. La cagué también. Vale. El gato bugueado. Vamos a verlo. Que es el último que he puesto. En su sitio. Perfecto. Un poco para abajo, pero ya me está bien. El rancigiro. Bien. Vale, ya está.
Todo bloqueado. Ya no se puede desbloquear. Está todo bloqueado. Bloqueadísimo. O sea, más bloqueado no se puede. No, o sea, esto está con un candado encima de otro y otro candado encima de otro que está candado por encima de otro. Ya estoy por vosotros. Buenas tardes. Realmente me quedan 2 días para que termine la sub. No entiendo. Ya, no me he suscrito. Ah, vale. Pues Gusa, fuera. Pues qué raro, tío, que te haya salido hoy la alerta. Bueno, he arreglado cosas. A ver, he empezado a arreglar lo de los WebSocket de los cojones a las 7:30. Y al final, a las 7:50, no, he empezado antes, a las 7:15. Y a las 7:30 o así he dicho, voy a restaurar un punto antiguo del sistema. He restaurado el punto antiguo del sistema a las 8:20, pensándome que tardaría 20 minutillos, y ha tardado 40. O sea, me he tirado aquí 20 minutos así. Hansel, yo también me estaba esperando a mí mismo. ¿Sabes? O sea, es irónico, pero yo también me estaba esperando a mí mismo. O sea, yo estaba así, delante del ordenador, esperando a que acabara. Ahora te explico, Marisha. Ahora te explico. Es que hoy he empezado media hora tarde. Soy un poco F. Uf, no tiene el número de contacto. Soy Bulma, no tiene número de contacto. Hola, Rancio. Hola, Rack. ¿Cómo más grande que nos espera aquí en el canal más raro de Twitch? Pues hoy, mirad. Marisha, estoy pintando para hacer unas zapatillas. Esa es la parte de fuera. Esta es la parte de dentro. A ver, no lo niegues. Esperaba a que saliera del curro para empezar. Pues eso, Karen. Estaba aquí dentro. Hoy he estado haciendo un dibujillo fuera de streaming, que ya lo siento. Que iría aquí. ¿Vale? Ahí está. Y luego aquí ya tengo hecho este, que es el que falta por dibujar, que lo tengo que hacer ahora. Falta este. Entonces nos vamos a poner ya, porque además ya sé qué juego tengo que poner. Son unas bambas, me has hecho meterme en el Discord para ver si pasaba algo. Lo he puesto, ¿eh? Por eso lo he puesto, ¿eh? No sé. Hansel, dime que has conseguido ver mi alerta, mi noticia. O sea, Hansel, si has conseguido ver mi anuncio diciendo problemas técnicos, vengo enseguida, ya está, ya tienes el Discord por la mano, tío. Ya está, ya es tuyo, ya lo tienes en tu posesión. O sea, en la cartera donde llevas el DNI y todo eso. Sí. Ah, vale. Vale, perdona, es verdad, no me acordaba. Hola, Manal, Marisha, ¿te gusta? Me alegro. Ahora tengo que hacer, voy a hacer un dibujo y jugamos a ver al primero que acierte el videojuego que dibujo, ¿vale? Entonces voy a ponerme en breve, a ver, tengo que buscar donde tengo las capturas hechas, porque hoy he capturado un par. Vale, espera, a ver. Muy bien, qué buenas capturas he hecho. He hecho tan buenas capturas que no las he guardado. ¿Qué tal, Manal One? ¿Cómo te ha ido el día? ¿Cómo te ha ido el día? Hola, Niska, ¿cómo estás hoy? ¿Qué tal todo? Vale, esto ya lo tengo. Así pequeñito ya lo puedo hacer. Entonces, empiezo a hacer el dibujo, ¿eh? Voy a borrar antes el logo de Nike un poco. Bien, y el suyo, el mío, perfecto. Niska, ¿qué tal tu día? ¿Cómo estás? Hola, Manuel, bueno, hola, Niska. Hola a todos. Gracias 1000 o 2000 por estar todos aquí. Básicamente, sois los mejores. Blackitus, siento haber llegado tarde. Hansel, siento haber llegado tarde. No era mi intención. Ha sido todo porque estuviera todo bien, todo correcto. ¡Ah! Y os puedo enseñar, que ayer sí que estuve pintando hasta un poco tarde, os puedo enseñar el tatuaje. ¿Por qué se ha apagado la música? Ah, porque ya se ha acabado. Muy bien, muy bien. ¿Me asustó? No, yo no. Mira, a la verga esto. Esto le doy play aquí. ¿Música, maestro? Perfecto.
Ahora vengo aquí al Photoshop, le doy a el graffiti y os lo enseño. Mirad, ha quedado de momento tal que así. A ver, espero que os guste, ¿eh? Después de tanto marear con el graffiti, luego lo volveré... ¿dónde vas? Luego lo volveré a enseñar. Más grande no lo puedo enseñar. A ver, todo correcto. Vale, entonces tengo que venir a captura de ventana. Ahí está. ¿Me asustó? ¿Has probado ya todos los podcasts? ¿Todos los podcasts? Sí. Sí. Hola, Luzor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mirad, la parte de arriba... ¿Qué tal? Te saludo con el mismo placer de siempre, máquina. Hola, Rack, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Pues eso, así ha quedado, de momento. Ya he avisado a quien me lo ha pedido. Le mostraré a ver qué tal. Y si le mola, pues pa'lante. Texturas wow, gracias. Yo bien, yo muy bien, Luzor. Muy, muy a gusto, muy bien. Muy contento. Muy, muy bien. Muy correctamente todo. Me he hecho un diseño para un tatuaje. Ahí va. La parte de arriba la he puesto más oscura. Las sombras, los brillos... Tal, la parte de abajo tiene las hojas, las galaxias, todo por separado. Quedó increíble. Gracias, Rack. Muchas gracias. Como mola, gracias a todos. Me alegro de que os guste. Y nada. Chos, me encanta. Gracias, Marisa. Gracias. Es ir haciendo poco a poco, ¿eh? Es ir haciendo poco a poco y al final lo consigues. Las hojas, hay algunas que... Las plumas, hay algunas que están degradadas. El Luzor, yo que sé, ¿qué hago? Lo que quieras, tío. Yo no... Ya me conoces tú, lo que tú prefieras. Entonces, vamos a dibujar esto. Primero, ya habéis visto el tatuaje, luego lo vuelvo a enseñar de aquí un rato. Qué fino. Gracias, Niska. Gracias. La verdad es que son unas cuantas horas de trabajo. Este lo borro bien fuerte. Y este lo borro más flojito. Y este más flojito. Perfecto, perfecto. Así, no, un poco aquí también lo borro un poco más. Aquí lo borro un poco más también. Aquí también. Que levante la mano los Team Carne. Team Carne. La otra opción, ¿cuál es? ¿Pescado? ¿O vegetal? ¿O yo carne? Encontrantes la mesa. A ver, Marisa, vamos a buscarte. Marisa, tenemos que hablarlo. ¿Cuánto tiempo crees que hace que no te inscribo en la mesa? ¿Cuánto tiempo crees que hace que no nos vemos? ¿Cuánto hace que no nos veíamos? A ver si la encontramos entre todos, ¿eh? Voy enfocando. Marisa, ¡ah, mira! Marisa, ahí estás. Ahí estás. 100%. Ojalá las llenara tan rápido en 15 días, pero no. Pero no. Vale, entonces. Voy a dibujar. Vamos para allá. A ver quién es el primero que acierta, ¿eh? A ver, si yo quiero hacer que aquí... Sí, la... Más o menos así de la... Vale. Luego esto luego irá así más o menos. Un poco más abajo. Perfecto, un poco más abajo. Sí, luego va hasta aquí, perfecto. Vale. A ver, este es muy fácil, ¿eh? Me siento raro de estar en tu mesa. Es un placer que estés, Marisa, así de claro, ¿eh? Team drogadas, pero Manal One, ¿qué? Pero me han cambiado a Manal One. Esta no es mi Manal One, en serio. Me la han cambiado. Me la han cambiado, últimamente me la han cambiado, ¿eh? Lucho, Lucho, hola, ¿eh? Buenas tardes, ¿eh? Me alegro de verte, ¿eh? Estuvo brutal el Pantum Academy. Me alegro. ¿No es juego aquel? ¿Qué es de eso? Que se jugaba ese mismo. Muy trampa, ¿no? No, Niska, lo has acertado. ¡Felicidades! Muy bien, Niska. Muy bien, ese es justamente ese. Ha acertado Niska hoy el videojuego. Mira, y mirad qué rápido, ¿eh?
Mirad qué rápido, solo he dibujado eso, ¿eh? Increíble, Niska. Sí, tiene Niska razón. Es ese juego, aquel, ese que es de eso, de aquello, ¿sabes? Aquel que se jugaba aquel, que se movía, ¿sabes? Y jugabas. Es ese, muy bien. Oye, de verdad, me encanta. Venga, hola Mila, ¿qué tal? ¿Cómo estás hoy? Yo comiendo casi me ahogo, que me hace reír. Vale, Niska. ¡Ech! Todos serios, que Niska está comiendo, no queremos que se ahogue. No, no, todos serios. Paremos la música y todo. No, no, en serio, en serio, en serio, paremos la música. No, 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 de verdad. No voy a ser que le guste una rima y se ahogue. Vamos a esperar a que trague, a que acabe de comer. Un momento, un momento. Niska, un momento, un momento. Ese juego que se jugaba, sí. Niska, ¿estás viva? Con la primera planta no ha sido suficiente, tenemos que subir a la segunda. Hola Lidi, ¿cómo estás hoy? ¿Qué tal todo? A ver, Niska, no te ahogues, que Hansel entre las asesorías de Discord y guardaespaldas de Rance no tiene mucho tiempo. Es verdad, es verdad. Niska no dice nada, por lo tanto tenemos que ir a la tercera planta, ya lo siento. Por dicha, tenía algo para tomar. O sea, ya estás. Niska, ¿puedo poner música? Niska, ¿puedo poner Niska? Sube de planta, te has equivocado. No, 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 no. Ya hemos llegado, que Niska ya ha hablado. Ya podemos poner música. Niska ya ha llegado al sitio que estaba buscando. Vale, esperar, ¿eh? Que tengo que volver a hacer la captura. Ahí está. ¿Por qué no me avisa que estás en directo? Porque tengo el modo Shinobi. Modo espía. O sea, estoy así con unas ramitas del bosque, ¿sabes? Unas ramitas del bosque, como de Rambo, así. Y estoy así camuflado, como si fuera un arbusto. Estoy como un arbusto y entonces no podéis ver cuando entro en directo porque estoy camuflado así, ¿sabes? Entonces estoy así, cornudo. Pero man al one. Pero qué palabras aprendes en el. Pero Manalwan, te estás desmelenando. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Hola, Osito, ¿qué tal? Lidi, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Espero que sí, ¿eh? ¿Mala leche quién? Nadie aquí, no tiene nadie mala leche. Todo es buena leche. Menuda frase de mierda. Vale, que voy a dibujar. Pocas palabras, pero muy directas. ¿Verdad, Hansel? Si ¿Sí, no? No te saco el dedo porque. ¿A mí? No sé qué significa. Ah, vale, desmelenarse es que normalmente tú estás así. Hola, soy Manalwan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y ahora estás rollo, hola, soy Manalwan, lo vais a flipar, ¿cómo es? Que te estás viniendo arriba, ¿cómo se lo explicamos? No sé cómo se dice en francés, lo siento, nos vemos. Pero, Lidi, ¿qué te he hecho yo? Si solo te estoy diciendo que qué tal, no, no he. A la folie. Le di que no he hecho, no quiero, no, no quiero crear controversia. Karen, hola princesa mía, ¿pero de dónde has sacado esa hermosa voz? Ah, has oído. Ah, sí. Sí, Hansel, eso es. Hoy mi amiga de Barcelona me preguntó si acá en Argentina comemos morcilla. Y me acordé la. ¿Qué se calienta? Ah, vale, le vas a sacar el dedo a Twitch. Vale. No, 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 espera, espera. Dame un momento, Lidi. No, no, Lidi, me voy a vengar. Un segundo.
El cambio de cámara. Ya hablaba yo ya de antes. Un segundo. Lady. Lady. ¿Lo ves o no? ¿Lo ves o no? ¡Wata! ¡Hasani! ¡Hotisito! ¡Horisimo horahata! ¡Haneoya! Estaría. Hola, ¿cómo estás? ¿Te has alimentado? ¿Te has alimentado? Sí, hoy sí. He comido unos pastelitos hoy que me ha costado 1 euro. Y ya estaría, efectivamente, Drew. Ahora con patada voladora, hostia, my purple. Que me quedé preocupado con el gasto de los posca. Sí, no, he comido. Me he comprado pan y me he hecho para comer un bocadillo de tortilla, para desayunar magdalena. Para comer bocadillo de tortilla de chorizo. Luego he merendado unos pastelitos antes de empezar el streaming. Y luego para cenar tengo lechuga, aguacate y manzana. Y me haré una ensalada. Así que tranquilo, de momento voy bien. Gracias. Gracias, eres un sol. Patada voladora, no puedo. A ver, hola, gracias. Vale, vale. Oma, bella, pase de ser de manera oficial un psiquiátrico. Vale, me has acabado de comer. Niska, no sé. Espero que Niska no se haya atragantado con el puñetazo a Twitch. Que por cierto, la central de Twitch, que es un bocata, un bocadillo, Raki. 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 Hola, Zaga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Perdona, estaba haciendo el tonto, Zaga, no te había visto. A ver, que te leo, un segundo. Hola, buenas tardes. Vengo a saludar brevemente a que el señor streamer me entregue personalmente mi entrada. Por favor, dame un filo de la entrega, que soy bajita y si no, no veo nada. Perfecto, perfecto. A ver, un momento, tengo que encontrar varias cosas, se me está acumulando el trabajo, se me está acumulando el trabajo, ¿eh? Vamos a hacer un trabajo óptimo con prisas. Zaga, tu entrada, ya la puedes recoger, ahí la tienes. Espera, vamos a hacer que sea entrada, ¿no? In. Ya está. Zaga, in. Zaga, ¿estás seguro que Rancio leyó bien su mensaje? Sí, lo he leído bien. A ver, ¿qué más? El chorizo se repite mucho, estoy de acuerdo, pero está bueno igual. Pero numéremela. In, entrada 1, ya que es la primera que la pide, pues 1. Hola, Josep. Hola, Josep Lluís. Josep Lluís. No, Josep Lluís. Blaquito, Josep Lluís. Josep Lluís, Josep Lluís, Salia, Ramón, Salia. Vamos a centrarnos. Vale, ya está. Esto por un lado. ¿Qué más iba a hacer? Ah, rack. Rack. Ojo. Tú pillas una barra de pan. Vale. Pillas un cuchillo. ¿Vale? Y cortas el pan lo que viene siendo lateralmente, o sea, así. ¿Vale? Entonces te queda un trozo de pan así, que es la parte de aquí arriba, es esta. Y te queda otro trozo de pan aquí, que es la otra. ¿Vale? Esto es la parte de dentro. Entonces tú coges un embutido o un fiambre, o como se llame, donde sea, chorizo en su defecto o lo que sea, lo pones aquí. Entonces cierras los panes y esto queda pues con los trozos de chorizo así y el otro trozo de pan encima así y así, y entonces te lo comes. Estoy explicando lo que es un bocadillo. Ya está. He explicado.
La entrada de Zaga, que ya la hemos repartido. Hola, Celia. Sois muchos. Me está costando leeros, que lo sepáis, que nadie se enfade. Va muy rápido. Ah, genial. ¿Y el café? El café va después. ¿Qué? Subyacente es quien acompaña en la velada. ¿En la velada de qué? ¿De boxeo? ¿Hasta ese punto estamos? ¿Qué punto? ¿Qué está pasando? ¿Lidi? ¿Qué pasa? ¿Quién es Lidi? ¿Qué ah, no, que Lidi es... pero sí es Lidi. Lidi es Lidi. Ah, vale, sí. Blaquitus, hola, ¿qué tal? ¿Hasta ese punto? Sí, de momento sentado. Sí, ah, vale, yo también. Sí, estoy sentado. ¿Quién? Tres, merci, bien, aquí lo tengo. Siéntelefu. Le manda al torrecorrector, el francés. My purple. No sé cuántas veces. Clarísimo lo que es un bocata. Gracias de nada, hombre. Un placer. Hola, Manalwan. Blaquito saluda a Manalwan. ¿Va a colapsar o no? Se le ha colapsado. Se le acató la colasada. La para jata, jata, jata. Fedelia fata, jata. Qué lástima, chiquillo. La cuando el Iraki. Iraki pone unos corazones así. Corazón, 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 corazón. Mal herido. Ten, 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 ten. Ten, ten con bioalcohol. Mr. Proper. ¿Qué? ¿Qué estoy? ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Socorro, por favor! ¡Por favor, por favor! Bueno, pues voy a dibujar. Empiezo el streaming de nuevo, porque no sé qué me ha pasado, ¿vale? Espero que estéis todos bien, que os encontréis muy bien. Lo que pasa es que no entiendo por qué ahora, no sé por dónde habláis, que no veo el chat. ¿Y el chat? Estoy un poco preocupado, ¿eh? Porque yo tenía unas pantallas antes aquí, un micro, y me hablaba gente ahí. ¡Hola! ¿Qué me ha pasado? Oh, ¡hostia! Que es, ah, vale, que es aquí. Ah, hola, ¿qué tal? ¿Quién es yo? No. ¿Blaquitus? ¿Zaga? Hola, Zaga. Que necesito. Ya pongo que esta mañana que sé que. Del domingo. De sobredosis de. De espárragos. Ahora me salta una notificación de HP Smart. En serio, esto se está volviendo loco. Dale, que le dé el qué. ¿Qué le doy? Blaquitus, dale, ¿qué me das? Celia dice que me des. Blaquitus, dame. Uy, qué mal suena eso. No me des. Calla, barra libre, actualizar. ¿Qué tengo que actualizar? ¿Qué está pasando hoy, por favor? Socorro. ¿Qué actualizo? Bueno, que se ríen. Ahora me vuelve a salir lo de HP Smart. Esto se está volviendo loco. El HP, sí, te lo juro, ¿eh? Te lo juro, ¿eh? Ahora me sale el HP todo el rato. Así, clic, 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 clic. Y Bulma sigue con el... Bulma hoy se lo dice así. ¿Eh? Bulma va por la calle. Va por la calle. Bulma va así por la calle. Ve a alguien y hace... Ve a otra persona... ¡HP Smart! ¡De verdad! ¡Que no quiero actualizarlo! ¿Voy a pelear contigo? ¡No! Gracias, amor. Cálmase. Vale. Perrea, perrea. Ah, no. A mí no era eso. Vale, vale. Vale, vale. No era para mí eso. Perdón, perdón. Vale. Estoy en la casa. Ah, vale. Bulma está en la casa, en su terraza, en su balcón. Está viendo pasar a la gente en su balcón y cuando pasa alguien hace así. Y bueno, y no os penséis que Karen está en su casa, en la terraza, y Karen hace así.
¿sabes? Tú te encuentras a Karen por la calle. ¡Ay, mira, Karen! ¡Hola, Karen! Y Karen. Que vaya bien, ¿en qué casa? Especifica, no me des... Sus sustos me dio comenzón en el pie derecho, pero es que tanto que me lastimé. Lucho se ha agujereado el pie con la uña. Lo normal que pasa en la vida. Está ahí en su casa tan tranquilo, le ha picado un poquito. Le ha picado un poquito, ahí así. Se ha empezado a rascar y le ha salido el dedo, o sea, ha ido haciendo así, ha rascado por debajo, ha rascado y le ha salido el dedo por arriba, ¿sabes? Madre mía, cómo está el patio, colega. Madre mía, yo estaba dibujando aquí un videojuego que ha acertado, que han acertado ya. No podemos ir a... Madre mía, Rancio, ¿qué pasa, Hansel? Dime, no sé qué está pasando hoy. Estoy hasta sudando. Menudo inicio de streaming. ¿Así, se ha visto muy sexual, Hansel? Tú eres mi asesor sexual. O sea, ¿esto se ha visto muy, muy sexy o algo? ¿Cómo ha ido? ¿Qué? Hola, Lidi. Hola, Hansel. Hansel, jajaja. Ja, ja. Hola, Hansel. De hecho, vale, me gusta hacerte reír. Es guay. Bueno, va, voy a dibujar. Que hoy solo he dibujado esto y es que me van... O sea, ¿qué es la butifarra? La butifarra es una salchicha un poco más gorda. No es nada sexual lo que acabo de decir. ¿También tienes esas asesorías, Hansel? Sí. Sí. Hansel es el que me dice si lo que he hecho es sexual o no. ¿Sabes? Entonces él me asesor. Sí, Hansel es mi asesor. Básicamente es asesor general de... No, eso sonaba feo. Asesor de la vida. O sea, en general. O sea, yo qué sé, yo me pica un hombro. Tengo que llamar a Hansel. Mira, me pica un poco el hombro izquierdo. No sé de qué es el picor. No sé si es un bicho o es que me pica porque me pica. ¿Qué hago? ¿Me rasco o no? Y él me aconseja. Sí, el hombro. ¿El hombro? Pero... Lo del hombro ha sido sexual. Perdona, Hansel. Consultoría de arrasco, sí. Lo que pica es el chorizo. El chorizo no es adyacente a mi cuerpo, Hansel. El chorizo está separado de mí. Yo no sé si me pica el chorizo. ¡Ah! Es como una alegoría a lo que viene siendo el falo, ¿no? Vale, es verdad. No me había percatado. Qué bien hablo. Pues no me refería a ese. Ese me lo rasco cuando a mí me apetece, Hansel. Bueno, ya está. Voy a dibujar, va. Va. A ver, a ver quién resulta más... sí, no sé. Es que soy carnívoro. Mejor un hombre que te pique, hombre, o no, yo qué sé. Mejor un hombre que te pique un hombre, o no. Yo qué sé. Mejor un hombre que me pique un hombre. A ver, déjame pensar. Bueno, no sé. Depende del hombre. Normalmente no. Normalmente no, pero yo qué sé. Pues eso. El falo de Alejandría, tremenda maravilla. Sí, ilumina muy bien. Hace muy buena luz. Pues ayer me dijo mi farmacéutica que lo que tenía en el pie podía ser herpes. Y he ido a mi médica, me ha dicho que no. Bueno, ha dado una crema con... Me ha dormido el pie. ¿Fue echar un trago de la crema? Sí. Lidi, se conoce que sí. Que la puedes disolver con bicarbonato. Hostia, qué asco, tío. Bicarbonato, le pones un poco de zumito de limón, un poco de zumito de naranja, crema, lo remueves bien, no des ideas. No, es verdad, voy a dibujar. No, no, en serio, voy a dibujar. Voy a borrar, básicamente voy a borrar. Hola, Nav, ¿qué tal? Buenas tardes, por decir algo, vaya, sí. ¿Te puedes untar las tostadas? Sí, sí. También. También, en las tostadas con mermelada, sí. ¿Quieren dormir a Lidi? Es Lidi la que se quiere tomar un trago de la pomada crema. ¿Crema? ¿Quién quiere un abrazo grande? Yo.
Soy Bulma. Por cierto, ojo, ojo, al último que ha escrito, soy Bulma. Ojo, ojo. ¿Eh? ¿Lo veis? Y Manuel Guan hace... Tucker, de aquí a pisar uvas en la vendimia, seguro que sacarías un buen vino. Hombre, fermentaría pronto, sí. Sí, oye. Oye, Lidi. Lidi, a ver. No tengo bebida. Me has ganado, Karen. No te puedo. ¿Se burla de mí? No, Manal. Estoy haciendo. Rancio, Lidi está enfadada conmigo. ¿Cómo crees que lo puedo solucionar? Lidi está enfadada contigo. ¿Se puede saber más, Lore? Manal One, no me meto contigo. Son cosas del idioma. No me meto contigo. Estoy intentando hacer broma contigo. Pídele disculpas. ¡Bah! Bro, es una manera buena de empezar. Pidiendo disculpas es bien. Bueno, va, a ver quién acierta esto, ¿eh? Porque este juego sí que es mitiquísimo, ¿eh? Lo estoy intentando dibujar para que no lo entendáis, pero... Pero, Rancio, una pregunta. ¿Podría hacerle... Es seria versus técnica? Es seria versus técnica. Yo, si se puede ir... Ah, está bien, jefe, vale. Manal One. Hansel, ¿qué ha pasado? Lidi, ¿qué ha pasado con Hansel? Yo os arreglo. Yo ya veréis como yo, haciendo de intermediario, hago que se solucione todo. Soy... O Celia. Podéis hablar con Celia, que como tiene dotes de detective, también tiene dotes de mediadora. No sé si tiene que ver, pero es igual. Le estoy pasando el marrón a Celia. Para poner en PS. En Photoshop, unos límites en los filos. ¿Qué margen por dónde puede cortar después de imprimir es poner guías? Para poner en PS unos límites en los filos. Tienes márgenes de título, creo. Y luego cuando creas la hoja... Si creas... Ah, no, eso lo hace en formato vídeo. Te buscas unas guías de impresión en Google, en 300 dpi... Hola, bueno, un segundo, ¿eh? En 300 dpi y lo pones encima de tu desktop. Seguro que hay. Esa es una manera de hacerlo. Y luego hay un apartado que es guías, es una cosa, y la otra es márgenes de título. No me acuerdo bien. Pero te va a ayudar mejor el Google que yo, porque yo ya te digo, lo que hago es bajarme una imagen de margen de títulos para impresión y lo pongo ahí encima, rollo a lo cutre, pero es funcional. Y si no, en el Google te tiene que dar las medidas de cuánto, de qué espacio tienes que dejar. Te lo haces tú y listo, y ya te haces una guía y ya te lo dejas hecho para siempre. Os leo. Es una persona intermedia, buenas tardes, guapos. Hola, Ransi Jefa, bienvenida. Espero que estés bien, que el día haya ido perfecto. Que el día haya ido estupendo. Vale. Hola, amor, ¿está bien? Hola, hola, Alberto. Hola, jefa. Hola, buenas tardes. ¿Te puedes creer que me escribe por todas partes? Le respondo y él no contesta. Cuenta, Hansel, cuenta. A ver, Hansel, ¿por qué no contestas? ¿Sabes que solo tengo ojos para ti? Hello, jefa. No ha contestado de momento, Hansel. He estado moderando en tu ausencia. Todo bien. Eso sí, no mires debajo del sofá. No. No, maravilloso. Thanks so much. De nada, Zaga. De nada. Y creo que te he dado la mejor manera de ayudarte, ¿eh? Porque no sé si en Photoshop salen las guías. A lo mejor sí. Pero es que el Google te lo va a decir mejor que yo, 100% seguro. Bueno, nadie sabe aún qué juego estoy... ¿Qué es esto que estoy dibujando? ¿En serio? El día bien, pasado por agua, pero bien. Sí. Aquí sí, aquí ha llovido bastante. ¿Debajo del sofá? Con moderación. Vale, Hansel no ha contestado. ¿La caca de Arale? Oh, no, pero no. No, pero se lo parece, sí. No. ¿La caca de Arale es mal geniada? Hansel Blue y yo para ti, bonito mío. Vale. Mi super team Arale no llegaba a mi pueblo de pequeña. Vale. Celia, dinosaurio. Celia, hace así. Vale, ya está. Tortugas ninja. Tortugas ninja. Oh.
Yo quiero decir lo que me está pareciendo. Eso. Que me... Ah, vale, ya. Ya, sí, 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 sí. Es que siempre estáis pensando lo mismo. Es que. Es que. Es... Celia. No, ni al mío. No quiero decir lo que me está... ¿Vale? Vale, sigo dibujando. Va. Ojo, que se viene. Ojo que se viene, que lo vais a adivinar rápido. Ahora voy a Tortuga Ninja. No. 2K, 2K. Ahora vuelvo. Hasta ahora, bro. Pero sé lo que es. Si no, diría que es una Tortuga Ninja. Tortugas Ninja. Hola de nuevo, he revivido. No, cojona, no. No, no es Tortugas Ninja. No es Tortugas Ninja. No es Tortugas Ninja. Si no, ya lo hubiera dicho. No soy mala persona. Hombre. Tortuga Ninja, Tortuga Ninja. Hansel tiene que poner. Ahora pondrá Tortuga Ninjas. Porque si pone lo mismo de antes, el Twitch no le deja. Tortugas Shinobis, Tortugas Samuráis. Mira, Tucker, sigue, sigue. Pareces el de Forrest Gump, el de gambas al ajillo, gambas con gabardina, gambas en salsa. Bubba Gump. Pero en broma, ¿eh? No, vale, eso. Eso, que es broma. No que, no que sea, ya se me, sea, se me ha entendido, ¿no? Vale. Eso es un... Zaga, Zaga, bien tirado. Bien tirado, bien tirado. Pero ¿por qué os vais de la temática si ya lo sabéis? Tortugas Ninja, Karate Tartel. Ay, hola Citronela, no te había visto, ¿eh? Disculpa. Un abrazote, ¿cómo te ha ido el día? ¿Todo bien? Zagat, oye, que no te he preguntado a ti tampoco. ¿Todo bien? Karate Kick. Karate Kick. Ahora pondrá GH. Ahora pondrá Karate Ki, que acaba en H. Luego Karate Kif, que acaba en F, luego G, H, I, F, J, luego Karate Kick, luego L, Karate Kill, luego M, Karate Kim, Karate Kim Kardashian, por ejemplo, es guay, está bien, ¿sabes? Hoy no me preguntes, ya otro día si eso. Tote Queen, hombre, hombre. Kung Fu, el pequeño Tortugamonte. Tucker, estás bien, ¿no? Tortugamonte, ¿eh? Suena a alguien de la familia de Aragón. Aragón era de los Montaraces, ¿vale? Y luego estaban otros que eran los Tortugamontes, ¿sabes? Que son un poco más al este de Rivendell, ¿sabes? Es los Tortugamontes. Se caracterizaban por esconderse muy bien en los bosques. Blasfemia. ¿Se puede centrar? ¿Quién? ¿Es el de la serie de Moldfield? No, no es una serie. A ver... Sotomonte era Frodo. Por eso lo he dicho. Por eso lo he dicho. Ay. Y luego estaban los Tortugamontes. Que eran de los... A ver, Zaga. Lo que estoy haciendo es para hacer eso. Sí que es un videojuego, sí. Entonces, la temática son videojuegos. Son para la Ransijefa. ¿Vale? Entonces, ya he hecho esto. Lo voy a explicar todo. Vamos a centrarnos, como ha dicho Zaga. Mira, esto es para aquí. Este dibujo ya está. ¿Vale? Ahí está. Ya sé, es Joseph Lluís. Joseph Lluís no está de momento. Joseph Lluís no ha llegado, Bulma. Bulma.
Hostia, que como queda en catalán, ¿eh? ¡Boom! No ha llegado todavía. Pues eso. Entonces, esta es la parte de aquí. Es el Toki. Este es el videojuego llamado Toki, que era lo más normal del mundo. Era un gorila con casco de fútbol americano tirando bolas de fuego por la boca y matando a todo lo que se le encontraba. O sea, hubieron dos iluminados en la empresa donde hicieron el Toki que dijeron: tío, a mí me cuadra mucho hacer un gorila con casco de fútbol americano, ¿sabes? Y el otro: hostia, sí, yo estuve en la jungla de Madagascar y vi muchos gorilas con cascos de... Sí, fueron los Miami Dolphins, fueron a la... Ya está, ya me callo. Vale. Josep Lluís, ¿vale? Bueno, ya me voy al trabajo, maestro. Karen, espero que vaya bien el trabajo. Muchos ánimos y que te vaya bien y que se te pase rápido. Eran tiempos del peyote y el LSD, de lamer ranas y esas cosas. Sí, hoy, ya lo siento, el chat ha ido bastante rápido. Si no le he contestado a alguien, se me ha pasado algo que leer, lo podéis repetir tranquilamente. Se ha de usar la táctica de Hansel, que es cambiar una letra. Karen, a por ello, ¡vamos! Llevo 52 minutos de streaming y he dibujado esto, ¿eh? Vale, entonces, sigamos. Explicada la cosa, resulta que nos explicó la Ransi jefa que de joven era carne salón de máquinas recreativas. En mi línea, sí, últimamente. Pero bueno, es que si me pongo a dibujar... Ya verás, va, me voy a poner a dibujar un rato. Ya verás, ¿eh? Como hay quejas. A ver, por lo que me parece, el gorro puede ser el pan... Peter Pan, le falta la pluma. Peter Pan, ¿eh? Peter Pan. Ya. Me voy a comprar el pan. Que me voy a hacer un bocadillo para que lo vea Rack. Está súper bien dibujado lo que llevo hecho. Claro. Si no, claro, si no hubierais hablado tanto de tortugas, hubierais pensado un poco, es que se veía claramente. Es que mirad. Por favor. Me he despistado en los pies que parecen un kanji. Claro, no podía dibujar las piernas nada más llegar, si no... No. Josep Lluís, ¡Chameleon! ¡Chameleon, estás por ahí! Chameleon, ¿has venido a vernos hoy? Me alegro mucho de verte, Chameleon. Yo soy Ramón Comarrugas Plugas y soy el habitante de la cueva. En la cueva en la que me han metido. Chameleon, ¿estás bien? Ahora todo cobra sentido. No podía dibujar las piernas. Y además, esta la he dibujado un poco más gorda de lo que es. Entonces, esta iría por aquí. Esta por aquí, aquí la otra zapatilla, aquí esto, Chameleon, ¿qué tal? ¿Todo bien? Me alegro de verte, tío. Gracias por pasarte, ¿eh? Un abrazote gigante, Chameleon. ¡Vamos! Vale, entonces ahora, a ver, ¿qué dice? Hola, Chameleon, ¿no? Jaja, venga, hombre, ¿qué invento es ese? ¿Qué invento? Yo es que quería dármelas de listo, pero ya lo sabía. Vale, bien, Blaquitus, bien, ¿no? Sí, ya. No, es verdad. Gracias por hacer que el juego dure, Blaquitus. Gracias. De nada. Vale, entonces, sigamos. Este hombro va por aquí. Aquí viene el culillo. Esa línea de ahí es de sobra, básicamente. Sobra. Entonces ahora aquí viene... un hombro así, el tío está cachas. Esta pierna viene un poco más así, perfecto. Ahora aquí le sale el bracillo, aquí le sale la mano, vale, y de aquí le va saliendo lo que dispara,
Ahí está. Camilo, bienvenidos a todos. Ah, Camilón. Ay, Camilón. Camilo, mira, estoy haciendo. Voy a pintar en esas zapatillas. Y me estoy haciendo lo que va en cada cara para no liarme. Entonces llevo hecho esto. Acabo de 30 segundos que en 55 minutos de directo. Estoy totalmente de acuerdo, Tucker. Totalmente de acuerdo. Y he hecho este. Chameleon Dollar Babe. Camilo, llegas a un chat y los participantes del chat. O sea, Camilo es uno de los OGs del canal, lleva siguiéndonos 2 años, llegas aquí y hacen un chiste con tu nombre. Ya ves que cómo es, ¿eh? Cómo es la cosa, ¿eh? Vamos a revisar el bar a ver si ha sido chiste válido. Vale, a ver cuánto llevo. Ya veréis. 2 años, 3... ¡Vamos! ¡Vamos, Camilo, hostia! Sigue desde hace 2 años y yo te lo pongo con estatua y todo. Va a salir aquí. Hombre. Vale, pero no, jefa. No, es bueno. Le da 1000 vueltas a los de Gusa. Sí, no está mal, ¿no? ¡Es bueno! Pues... ya está. Tucker, 10 meses. Uy, Tucker, que cumple. Tucker, de aquí a poco hacemos un año, guapo. Tendremos que celebrarlo, ¿eh? En 2 meses hacemos un añito ya. En 1 mes y 1 semana. Estoy emocionado. Hola, Fatarafat, ¿cómo estás hoy? Se confirma, el chiste ha entrado. ¿Sí? Gracias, Swigon. Gracias. Gracias. Chiste válido. Doblemente válido. Voy a dibujar. Y yo, por mientras me pase, ya que estaba son. Sí, estoy esperando para almorzar, la verdad. Oye, pues que aproveche, Camilo. Que aproveche. Muchas gracias por pasarte. Te buscaré en Tinder, que te estoy pensando en abrirme uno. Vale, Tucker. Vale. Estás muy de sábado, sabadete. ¿Quién yo? Es que últimamente estamos. Ah, no, que es. No, Braquitus, ¿qué día es hoy? Un momento, Zaga. Un segundo. ¿Un mes y 1 semana, Hansel? ¿Pero qué dice esto? Si me sigues desde hace mucho más. Blackitus, por favor. Atención, señor. Blackitus, por favor, le necesitamos en recepción para que diga usted... Hoy, bien. Pero Hansel, ahora hará nada que me sigues. Estás perdiendo tu antigüedad. Ahora vuelves a ser joven, Hansel. Es broma. ¿Cómo va a ser viernes? Ah, vale. Hansel, ahora tienes minutos otra vez. Eres un recién nacido. Solo hace un segundo. Corre, corre, follow it, Hansel. Follow it, Hansel. Corre. Un minuto 31 segundos. Voy a hacer captura de eso. Me lo llevo. Por favor, ¿pueden banear a Bulma por intentar confundir a una señora mayor que tiene las entendedores mermadas? ¿Banear a Bulma? No. Es como bola de dragón. La línea temporal se altera. ¿A Bulma? ¿Pero qué le ha pasado a Bulma? Si Bulma no dice nada, pobre. Hombre, Bulma no la puedo banear, pobre. People leave. No me funciona. A ver cuánto tiempo llevo acá. No, tienes que poner follow age. Y luego el nombre detrás. Venga, va, que voy a dibujar. Ahí vamos. Vamos. Yo creo que haciendo esto... Va, que estoy cogiendo... Espera, que no me veo bien la pantalla. No, te dices bien. Vale.
Y ahora se pone un poco recto. Un momento, ahora os leo, Un segundo, Que al menos acabo esto. Acabo esto enseguida. Es una línea así. ¡Oh! ¿Qué ha pasado? Por el minuto de antiguo. Gracias, Hansel. ¿Cómo que qué? Zaga, Blanquitus. Es una señora. ¿Blanquitus es una señora? ¿Blanquitus es una señora? Ah, vale. Ahora lo entiendo. Te volvemos un minuto por el antiguo de Hansel Blue. Feliz cena, Zaga. Feliz cena, que vaya bien. Esperemos vernos el domingo. Gracias por pasarte. Penny Hardaway, uno de mis favoritos. ¿Has visto la peli Blue Chips? No la he visto todavía. Fatarafat. Pero esta es de McCready, ¿eh? Esta es la de McCready. Hansel, espero que hayas disfrutado del minuto de silencio. Dedicado totalmente a ti. Voy a poner música otra vez. Hasta luego, Saga. Un besito muy grande. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Obviamente, lo que sea, sobre la sensación. Sí, eso lo he leído, ¿vale? Que aprovecho. Fatarafat, espero que haya ido bien la semana y que estés bien, ¿eh? Que no te he dicho ahí claramente que un abrazote, tío. Vale. A ver. Vale, entonces, vamos a hacer unas burbujitas que queden. Aquí, otra burbujota. Aquí. Aquí tiene otro reflejo. Y aquí otro. Perfecto. Perdón por la tos. ¿Qué ha pasado? Zaga, chao, tremenda manguera tiene ese dibujo. Ay, momento, que no se vea una manguera. Momento. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí está. Perfecto. Nice. Entonces, faltaba el grande. El pequeño también lo voy a hacer luego. Hola, Sode, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muchas gracias por pasarte. Aquí estamos. Mira, voy a dibujar en unas Nike Air Force One Kenobi y estoy haciendo los diseños. Va de videojuegos antiguos. Hoy, fuera de streaming, he hecho este, que es el Tumble Boys. Le estás tirando el espermatozoide al óvulo y entonces comienza la división celular. Oh, Tucker, estás sembrado hoy, ¿eh? Tucker, cuidado con Tucker, ¿eh? Tumble Pop. No hay stop. Vale, este es el Jumping Jack Flash. Rainbow Six.
Rainbow United, Rainbow Atlético, Rainbow Artwork, Rainbow. No, 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 no pasa nada, no pasa nada, gracias por decirlo. Y este es el Rainbow Jumping. No me lo sé, eso de Rainbow Island, porque están en una isla y es de Arcos Iris. Y ese es el Toki. Son las Nike Air Force One Novi, sí. Rainbow Six, sí, ese era el que era, que luego Meet, Meet, Meet. Que son la mitad de eso de que solo tengo que pintar por la mitad. ¿Mid? Eso de no sé qué está pasando. No hagas caso a la gente del chat. Tico. Tico, Rigodón, ¿cómo estás? Hola, soy Tico. Perdón. Los Air Force tuneadas de Butan estarían bien facholitas. Fatrafat, soy tu dibujante favorito cuando tú quieras. Por el mid del. ¿Los chichos? Por el medio de los chichos. Middle. Middle. Middle chicks. El mid de los chichos. Exacto. Madre mía, cómo desvariamos. Hoy no sé qué está pasando, ¿eh? Hoy me estáis. Hoy. Socorro, me he salido de plano. Me he salido de plano de manera épica. Es viernes. De verdad, esto está siendo. Hoy está siendo difícil, ¿eh? ¿Se imaginan unas penzapatillas? Me las enviarían unas penzapatillas. El mid and me. El mid. Es bien. ¿Penzapatillas? Penzapatillas. De pensar. De penthouse. No. Madre mía, qué pornográficos. ¡Oh! Vale, va. Que voy a dibujar. A ver, hemos dicho que aquí iba esto. Entonces. A ver. A ver. Un momento. Esto no sé si va a ser fácil de hacer. Esto no sé si lo voy a poder hacer. Pero yo lo intentaré. Aunque sean unas zapatillas, lo intentaremos. A ver cómo queda dibujado aquí. La derecha se va para arriba, sí. Molaría que quedara bien, porque es un elemento bastante. Entonces hace así ahora. Bueno, se podrá hacer algo, sí. A ver, haga el mid y te. El mid. Ah, por cierto, que no os he enseñado el cartel del evento del domingo, ¿no? Que no haya estado en el Discord no lo habrá visto, os lo voy a enseñar, ¿no? Ya que estamos, ya que me lo ocurre, ¿no? Ya que hice el tonto y el imbécil ayer, pues lo pongo, lo pongo, lo pongo, lo pongo aquí, os lo pongo. Puedo dejar puesto por ahí. Ahí está. Lo dejo grande de momento para que lo veáis. Pero el de hoy, el domingo hay evento, pues me abrigaré. Ahí sí va a haber viento, sí. Ponte
Pues eso, a ver, lo puedo poner por aquí, ya, ya está, a ver. ¿No le puedo tomar el pelo a la detective Celia? No, no se puede. Si no es por ti, ni me di cuenta, ¿eh? Ya, ya. Sí, me equivoqué en el cartel y puse domingo 25, creo. Me equivoqué. Me equivoqué. Oye, Hansel, ahora que lo estoy viendo, gracias por los bits, tío. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Besote, tío. Vale, a ver. Oye, caben cosas aquí aún. O sea, aquí caben cosas en este dibujillo. Se va a poder hacer cositas del pan. Entonces, creo que fue Lobita la que lo vio. Sí. Iba y Lobita. Creo que la primera que se quejó, quejó entre comillas, que no se quejó, fue Iba. Voy a hacer una prueba, ¿eh? Un momento. Un momentito. Un momento, aparto la cámara un segundo. Es más o menos, ¿eh? A ver, creo que no lo he visto. Sí, cierto, fue Iba, sí. No. Va, que voy a dibujar un poco. Va, voy a dibujar un poco. Un segundo. Ahora os leo, ¿eh? Disculpad, ¿eh? Un segundo. Va a parecer Son Goku, por eso. Es que se parece mucho a Son Goku, ¿eh? Este es el del pan, en realidad. Os leo enseguida, ¿eh? Estoy a punto de acabar. Vale, ya. A ver. A ver. Así se fue Iba, ¿vale? Vale. Centro de Rancio, Calspanic, el de la araña. He jodido mucho eso en los recreos. Sí. Sí, era la Playboy del momento. ¿Quién? Tremendo cagado, sin tener, no puede tomar el pelo de la detective Celia. Vale, perfecto. Calspanic, que era imposible jugar sin mirones. Hombre, habrán hecho la... Sí. Es Krilin. No, es que lo estoy haciendo igual, ¿eh? Pero es que va a aparecer eso. Mira, bro. Ahora es cuando te despisto.
Porque le estoy poniendo pelo a Krilin. Es el protagonista del pan. Pero es que se parece mucho a Son Goku. Es que me sale igual. Me sale igual, igual, igual. Esto es un poco más redondito. Quería hacer la prueba. Pangolin. Sí, más o menos, ¿eh? Pangolin. A ver, espera. Esto iría así. Este iría así. Esto es lo que le diferencia un poco del Son Goku, pero no sé si va a quedar igual o no. Y ahora, de aquí le salen los de abajo. Un poco más aquí, sí. Perfecto. Y nada, están un poco así marcados, pero muy poco. Ahí está. A ver, Chicho Terremoto también. Si alguien más jugó una alerta que ibas con una brocha y ibas descubriendo una imagen picantona, es Gals Panic, Tucker, el que estaban hablando hace un rato, el de la araña. A Chicho Terremoto también. Chicho Terremoto, ¿en serio? A ver, un momento. Esto hay que aclararlo. No discuto, no lo dibujo. Dice otro, el de la araña lo conoce. El de la araña. Ah, ibas una noche y ibas escribiendo una imagen picantona. Lo he buscado, se llamaba Splash. ¡Oh! Ya sé qué juego tienes. Tienes razón. No puedo dibujar a Chicho Terremoto, Blaquitos. Vale, vale. Pues sí, tienes razón. Tienes razón, L. L tiene razón. Es igual que Chicho. No, os lo prometo, ¿eh? No, de verdad. Es igual que Chicho Terremoto. Igualito. Si puedes, pero sin discutir. No, ya está, mira, esto. Igual a Chicho. Ya está. Claro, no veo la diferencia. Pues eso. Vale, no sé si esto quedaría bien en la bamba. Pensaba que era Krilin. Sí, no, es que al principio lo parecía, ¿eh? No os quito la razón, ¿eh? No hemos quitado la razón. No, es el protagonista del pan, en teoría. De tirar el pan. ¿Qué ven mis ojos? Se va a dar a robar esas confecciones. Igual no me mola mucho. Vale, nada, hasta luego. Pues nada, ya que lo tenemos. Vamos a ver cómo estaría este con gafas. Delante por otro juego Green después de su viaje a Turquía. Por ejemplo, espera, era algo que tiene pelo, es mayo. Pero es mayor. Ah, vale, es mayor, sí. Cuando lo vi con pelo en esa serie me decepcionó mucho.
Me decepciono mucho. Oye, ¿y qué más dibujo del pan aquí? ¿Qué más te hace Ilu tener aquí del pan? ¡Ranci jefa! Tengo aquí tengo aquí un gameplay. Si quieres te lo pongo. La vida, pero no la encuentro. Quiero decir, se lo rapaba por su condición de monje. ¿Cuántas transformaciones tiene Goku? Pon. ¿Cuántas transformaciones tiene Goku? Muchas, ¿no? Momento, disculpadme, ahí está. Yo lo dejo en play un momento. Es que tenía el gameplay puesto. Si hay algo que te mole, las escaleras. ¡Oh! Escaleras se pueden poner aquí. Vale, déjame pensar. Brogut, pan. P-A-N-G. Vale, las escaleras. Espera, que os quito la captura de pantalla. Vale. Uy, uy. Vale. Vamos a dibujar escaleras. Pero habían unas. Si no recuerdo mal, yo este juego jugué y había al principio unas que jodían la vida. Voy a poner esas, que eran como bajitas, ¿no? A ver, espera. Había una pantalla al principio que tenía unas escaleras mínimas. ¡Ah! ¡Este! ¡Ole! ¡Qué memoria! ¡Ole! Sí, eso, mira, es otro de los juegos que me dijo la Rancy Jefa para ponerlos en sus zapatillas. Sí. Pasa que era el que eran muy feos. Solo habláis de cosas viejas. Me siento mayor. Ya, Gusa. Ya. Ya lo siento, ¿eh? Es que Gusa tiene 20 años. Entonces es normal que se sienta mayor. ¿Qué tal, Gusa? ¿Cómo estás? Muy bonito dibujar, ¿no era? No. No. ¿Y me dijiste otro? ¿Cómo se llamaba aquel? Uno que tenía una nariz así. Que dije, no, yo esto no lo dibujo. Lo siento. Si lo peor es que he jugado ya. Hombre, Gusa. Por... ¿Cómo se llamaba? Me va a salir, lo tengo aquí. Kubert, gracias. Kubert, es verdad, Kubert. He visto la Q y me he acordado de golpe. Kubert. Mirad, os lo enseño. A ese, yo ya le dije, lo siento, pero no. No. Os lo enseño. A ver, me niego a dibujar algo. Hola Lorena, ¿qué tal? Me niego a dibujar algo. Que tenga forma fálica en el Twitch. No. Pues es bien bonito. No, ya lo siento, no. No, ¿a que sí? No, esa mierda también la conozco. No, sale en la peli Pixel, es gracioso. No, adorado Kubert. Ahora seréis todos ídolos de Kubert. Pues yo no, yo soy anti-Kubert. Era broma. Y menos si no sé qué dime. Van. Un Yoshi. No. Broguz, que el Yoshi. Si parecía el Yoshi, tienes razón. Van dos hoy. No, tarjeta.
No, bueno. Hola, Yancy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, por cierto, grande, felicidades, My Purple. Felicidades. Vamos. Sí, tienes que mandarnos una foto haciendo una vertical y una rondada con mortal para atrás. Esto es la letra pequeña que nos te había dicho. Si no envías un vídeo de esas con esos dos requisitos, no hay graffiti. Bien, estoy aprendiendo a tocar la flauta en la mañana y ahora estoy trabajando en un cómic. Oh, yo soy más de espagate triple mortal. Me sirve, My Purple. Me sirve. ¿Te imaginas ahora que My Purple sube una foto, un vídeo al Discord haciendo un triple mortal que lo flipas? No celebré, que bien, estuve, ah, bueno, es verdad, Yancy, perdona, que es que me estaba pensando. Ahora voy, Yancy. Ay. Yancy, me alegro, no contesta, está en ello. Vale, espagat, patas abiertas y una delante y otra detrás, sí, matando a tres. Tres mortales, sí, matando a tres, sí, exacto. ¡Bum, bum, bum, pum! Vamos a hacer ver que Yancy está bien. ¿Y qué ha aprendido a tocar? Está aprendiendo a tocar la flauta. ¡Vamos! Me voy a levantar. Sergi, ¿está Sergi? ¿Hola? 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 ¿Está Sergi? ¿Hola? 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 ¿Sergi? 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 ¿Hola? ¿Hola? ¡Ah! ¡Está! ¡Hola, Sergi! ¡Hola, corazón de Fuet! ¿Cómo estás? Nada, estaba bailando. Estaba pensando en el triple mortal de L. No has de hacer nada más, My Purple. Te apunto ahora mismo.
¿Cómo estás hoy, Sergi? ¿Todo bien? En breve voy a tener que ir al lavabo, ¿eh? Es que me estoy haciendo pipí. ¿Josep Luis? ¿Sergi? 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 ¡Sergi! ¡Sergi! ¡Sergi, ¿dónde estás? ¡Sergi! ¡Estás en Josep Luis! ¡Sergi, te has perdido con Josep Luis! ¡Cuida del Sergi! ¡Josep Luis! Si veus el Sergi, li dius que surti de la cova. Que salga de la cueva, Sergi Lluís. Sergi. Josep, tengo la... Hola, Sergi. Ay, no, que ya está. Hola, Sergi. ¿Qué tal, Ramón? ¿Quién es Ramón? Oye, ¿me perdonáis que voy a hacer pis? En serio. Vuelvo enseguida, de verdad. Perdonadme, ¿vale? Voy muy rápido. Yo soy persona, gracias, perdón. Hostia, tú. Vale. Ya está, gracias, ¿eh? Ay. Ay. Silencio, ¿tarda mucho? ¿Problemas con el velcro? No. No, no. ¿Qué coño he tardado mucho? Hostia, ¿qué tardáis 10 segundos en hacer pis vosotros? He tenido que ir a lo que dice Celia. Yo tengo el lavabo que uso normalmente. Es que, a ver, os lo explico. Yo aquí en casa tengo 7 lavabos. Me da vergüenza a veces explicarlo, pero bueno, ya que estamos en familia, yo tengo 7 lavabos. Entonces solo uso uno para no tener que limpiarlos todos. Y es el que tengo debajo, en la planta de abajo, en la de la piscina. Tengo el lavabo, además está climatizado, ahora está fresquito. Y la piscina está a la temperatura ambiente de la calle. Uno para cada día de la semana. No, solo uso uno. La casa era de la Preisler, no, Fernando Alonso, que estoy en Asturias, tío. Nada, tengo un circuito de cars también, en el parking, en el garaje. Sí, tengo un garaje de cars con gasolinera y todo. No tengo que ir a poner gasolina. ¿Tu casa es grande? Sí, Brogut. 7 plantas y 7 baños. Un baño por planta. Ay. Hostia, qué risa, tío. Vale, My Purple, que no te mates, por favor. Es que todavía me estoy riendo, de los tres mortales. Un Scalestric. El Scalestric es de una vuelta. Para dar una vuelta con el Scalestric que tengo, puedes adaptar a 7. ¿A 7? ¿A 7 qué? Espera. Bueno, 7 elefantes no. No me caben. Tienes que especificar, bro. ¿Sabes? Unos con 7 baños, pues yo tengo 7 paños. 3 en la cocina, 3... Vale. 7 enanitos, princesa. Exacto. 7 enanitos. Pues sí. Ay, Sergi se ha suscrito. Sí, espera. Uf, un momento. Uf, Sergi, gracias por la sub al Streamlutz. Ya lo siento, es... gracias. Lo he visto, pero no sabía si era un emote. Ya me conoces.
Ya me conoces. ¿Me adoptas? A ver. Estoy de broma. Solo tengo 3 baños, 3 plantas. Lo de la piscina es verdad. Y lo del Scalestric también. A ver, eso también era mentira. Solo tengo 2 baños, 2 plantas y no tengo garaje. A ver, eso también era mentira. Solo tengo un lavabo, 3 habitaciones y una cocina. Joder, cómo has reducido, ¿eh? Tanto año no vas a ninguno que esté, te estás meando. Ya me he meado. Se acabo de ir ahora, Citronela. Las adopciones por sorteo. Vale, oye. No, a ver, ¿qué adopciones? Bueno, no, eso no lo voy a decir, porque a saber lo que decís. Venga, va, voy a dibujar un rato. Hola, Rack, otra vez. ¿Qué tal? Ay, de verdad, ¿eh? Vale, aquí. Pausa, perfecto. Escaleras. Estos son 2. Haremos 2 para que quede ahí constancia de que es el pan oficial. No es pan bimbo. Perdón. Perdón por el chiste malo. Bueno, esto, escalera esquemática. Vale, nice. Tenemos 2 escaleras ya. A ver. Verde, hace un acceso directo al baño con una barra de bomberos y si aprendes pole dance, pues mejor aún. Ya sé, pole dance, ya sé. Sé hacer pole dance y twerking. Tampoco es pan and tomacat, sí. Lo que faltaba, Tucker, sí. Yo ya, a ver, os voy a recordar una cosa. Ahora en serio, os voy a recordar una cosa. No era así. Era, espera. Bueno, la rancijefa se lo sabe. Lo pondrá ahora ella. No voy a. Vale, la rancijefa creo que siempre lo pone en la segunda. Exacto, sí. Eso, leerlo. Lo tenéis por aquí abajo, me imagino. Ya tengo hecho. La mitad de las cosas ya las tengo hechas. Y si pasa eso, yo os enseño cómo hago twerking, cómo hago pole dance. Lo que sea. Ahora ya me cuadra lo de los pintalabios, los tangas. Exacto, My Purple, por supuesto. ¿Cómo vamos de subs? No sé si se puede ver aquí. ¿Se puede ver? Subs. Mira, ya te mudaste ahora, te queda el partner. Exacto, Citronela. Solo eso ya. Vale, faltan unas cuantas. Además, ojo, no os regaléis subs. Espera, no os regaléis nada, no hagáis nada, no deis nada. Porque es que es, pone ahí, una media de 200. O sea, una media. Imagínate. Pero yo confío en que llegará algún día, que me veréis en bikini. Si llego a tener 100, os prometo que me pongo a hacer abdominales como un loco ya para luego aparecer más sexy. Tenemos unas medias con 200 subs. ¿Con 200 subs? Unas medias con 200 subs bordados. A ver, déjame pensar. Nosotros confiamos también. O más bien lo deseamos. Ya, sí. Esperamos con ansias el ranzikini. Voy a diseñar un ranzikini. Lo voy a apuntar aquí. Diseñar. Ranzikini. Está apuntado, ¿eh? A ver, Ramsey jefa, que falta sub, así claro. El reloj no te mola, ¿no? ¿O sí? A ver. Vamos a hacer sentadillas. ¿Dónde tengo? Espera. Y
ya que hago sentadillas. ¿Qué ha pasado? Pero my purple. Pero que me he dicho que no. Gracias. Espera. Que lo vamos a hacer bien. Que siempre, que ya me lo habéis dicho varias veces, va. A mí lo de ponerme en grande me da un poco de cosa, pero por vosotros lo que queráis. Volví. Justo a tiempo, Lucho. Vale. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Solo. 14 son los tecotes. 15 son el señor. 16 son el señor. El 19. 18. 19. 20. ¿En serio me han seguido? Lican, normalmente estoy dibujando a mano, ¿sabes? O sea, yo dibujo. Yo, a mano. Te lo prometo, ¿eh? O sea, gracias por el follow, ¿eh? Ahora te inscribo en la mesa, un segundo, ¿eh? Un segundo, ¿eh? Escuchad cómo suena esto. Elican, dame un segundo, ¿eh? Mira, ¿eh? ¿Habéis oído cómo suena? Pues, uf, ¿sabes? Un momento, Elican. Un momento, Elican, ¿eh? Un segundo, ¿eh? Normalmente esto es más serio, esto... Esto... Un momento, ¿eh? Dame un... momento. Estos son los problemas de... De hacer el gilipollas aquí. Hola, bienvenidos a este streaming de arte. Hoy estamos dando las curvas oblicuas. Las curvas oblicuas, lo que tenéis que hacer es coger el lápiz en esta posición. Con esto así, bien, bien sujetado. Entonces, curva oblicua. Oblicua. Pues eso, esta es la clase de hoy. Ahora solo tenéis que... Es broma. Lican, toda la gente que me sigue y me saluda, ahora voy a hacer ya un poco serio. Dejadme ser serio un momento, por favor, ¿vale? Por favor. Lican, toda la gente que me sigue y me saluda, los inscribo en mi mesa. ¿Vale? Así que te inscribo a ti ahora mismo. Dame un segundo, a ver que te busque un sitio aquí. Gracias por el follow, ¿eh? Por favor, respeto, un segundo. Ahí vamos. Y gracias por las sentadillas, ¿eh? Sergi. A ver, que se vea bien...
Vamos bien, ¿eh? Y Mation lo he escrito bien. Bien. Animation, guay. Y ahora, Lican, fácil. Ahí estamos. Lican, ahora, esto es gentileza, regalo de este espectacular streaming de arte, que haces captura y te lo llevas de regalito. Ahí está. Cuando lo tengas, me avisas, porfa. Bor. Si fueras tan amable. Un momento. Ready. Pues nada, bienvenido, ¿eh? Gracias por el follow. A ver, mira, te enseño. Antes, cuando has llegado, tenía esto aquí encima. Baja un pelín la música, ahora mismo. Gracias, Ramsey jefa. ¿Así? Vale, has visto que tenía esto. Es el videojuego Pac, ¿vale? Luego, con el logo de Nike detrás, que dirás, ¿qué hace este loco? ¿Vale? Luego, tengo aquí el Toki con el logo de Nike también. Luego tengo aquí el Jumping Jack Flash, Rainbow Island, también. Y luego aquí tengo el Tumble Pop, ya me acuerdo de todos, chaval. Aquí. Estoy, lo voy a pintar en unas maravillosas bambas, zapatillas, playeras, como se llame, en vuestra localidad de origen. Por ejemplo, ahí es donde va este dibujo. Entonces, estamos en ello, tengo aquí el pan para ver qué más detalles le puedo poner a esto. Ahí está. Para ver qué puedo ponerle, un momento, a esto. Por aquí, falta algún detallico por aquí, no sé si ponerle otra bolilla o qué. Ahora seguimos mirando y lo miramos. Aquí se llaman zarcuasis, claro, claro, Tucker. Sí. Muy, oh, grande Lucho. Pues dale, que espero que vaya de gusto. Con pan de payés también está muy bueno, sí. Tenías que ver la que le lió para pintarlas de blanco. Increíble. Increíble. Nos gustan las palabras sencillas. Sí, pentans colteral. Entonces, lo que digo. ¿Qué es eso de bambas? Bambas, no sé de qué me hablas. Hay que encontrar algo más. Un ítem, algo. Rancy jefa, has dicho lo de la vida, pero no. Oye, ¿el melocotón ese no sirve? Quiero la vida. Vale, vale. Rancio, los grafitis, la tienda. Vale, vale, vale. Venga, va, va. ¿O me dejáis que haga promo? Vale, venga, va. Lican. Mira, yo por recompensa de puntos del canal hago grafitis con tu nombre. Vale. Te voy a enseñar los últimos que tengo aquí fuera, de los que he hecho aquí, que son estos dos. Este es el de citronela, ahí lo tienes. Por recompensa de puntos del canal hago un montón de cosas. Dibujo en 2 minutos, dibujo en 3 minutos con la izquierda, dibujo run de dibujo no hit, graffiti con tu nombre, hago un montón de cosas, ¿vale? Luego, este es el de Vero 13. Y habré hecho unos 70 más aquí en directo, ¿vale? Hay un montón. Mira, espera, ya verás. Me voy a callar un momento, pero verás unos cuantos. Pues eso, esos son unos pocos, ¿vale? Entonces, últimas cosas que he hecho aquí que no eran grafitis. Te enseño de las últimas cosas que he hecho. Esto está hecho en madera. Y es una ilustración con un laberinto de fondo. Con sus sombricas, sus brillos, etcétera, etcétera. Está dibujado a posca. Y
Las letras están hechas con degradado, también con rotuladores Posca. Gracias, Celia. Ahí está. Luego te han pasado mi Instagram por si te gusta lo que hago y quieres seguirme, un placer. Y luego también tengo la web de Mr. Rancio, que la hemos inaugurado hace poco. También te la pongo. Ahí está. Y por si quieres echar un vistazo, hay un montón de las cosas que te sirven con mi cuenta de animación. Perfecto. Perfecto. Pues miro lo que haces yo a ti también. Te he hecho un ojo. Como Celia. Perdón, te haces el Miguel Ángel moderno. Gracias, Lucho. Soy el Miguel Ángel y Rafaelo y Donatello y Leonardo, todos juntos. Gracias, tienes hoy un fondo en el proyecto super psicodélico. Parece que estás cazando la animación. Sí. Mira, esta es otra de las cosas que he hecho aquí a mano. Like, Lican. Ahí está. ¿Miguel Ángel? ¿Es el de los mojinos se llama Miguel Ángel? ¿Miguel Ángel? Sí, no, Miguel Ángel. ¿No es el Sevilla? ¿Lo subiste? Sí, exacto, exacto. Este lo tengo aquí guardadico para enseñarlo. Y eso, pues ya está. Y ahora tengo que acabar esto. Vamos a seguir viendo. Vero quiere la vida. Pues eso, y en el Instagram tienes muchas cosas de las que hago. En la página web podrás ver que todas las ilustraciones las puedo pasar yo mismo a objetos. Tengo, hay tazas, hay alfombrillas de ratón, hay billeteros de mujer, hay carteras de hombre, hay carteras de mujer, billeteros de hombre, por lo de la inclusión, ¿sabes? ¿Y qué más? Y todo eso. Hay un montón de cosas más. Puedes echar un vistazo si quieres. Vale. Ranci jefa, cuando, si ves una vida me avisas. Se queda corto, ahora es Late Night with, sí, y el Silvestre, por supuesto. ¿Veis? Yo quería hacer a este y parecía el Son Goku, ¿sabes? Me ha quedado un poco Son Goku, es que se parece mucho, es que parece que lo haya diseñado Akira Toriyama este videojuego, ¿eh? No me jodas. ¿Quién hace todo esto? Parece que andas vendiendo un tío. ¿Quién hace el qué? Silvestre. Miguel Ángel Silvestre. Miguel Ángel Revilla. Se parece muchísimo. Sí, es que parece de Akira Toriyama el dibujo, 100%. A ver, Ranchi Jefa, a ver si sale. Creo que el señor Toriyama no descarta que lo diseñó los juegos de Dragon Quest. Sí, los de Dragon Quest, Citronela, sí. Sí que lo sé, 100% seguro. Pero este no estaba seguro, pero supongo que sí. Es que mira. Es que este es un poco Doctor Slum mezclado con Krilin, ¿sabes? Es un poco. Creo que se diría, ¿quién te hace eso? Parece que andas vendiendo, bueno, bonito y barato, gracias. Eso no era, ¿no? Eso no es, ¿no? La pajarita esa. Ofertazo, pues sí. Instagram tiene seguidores fieles, sí. Ahí. ¿Cómo ahí? ¡Sí! ¡Es eso! ¡Es eso! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya la tenemos. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Vale, pues esto fuera. Captura de pantalla fuera. Vale. Lo vuelvo a ampliar. Perfecto. Vamos a hacer la vida. Pero a ver, la vida. A ver, una pregunta. ¿El juego está ilustrado por Toriyama? ¿No lo sabías? No, me acabo de enterar ahora. Lo que sí que me hace orgulloso haber visto ese dibujo y haber dicho esto lo ha hecho Toriyama. Y ahora que veo las... Claro, ojo. Claro, estas montañas. Sí. Aquí han habido muchos combates de Son Goku. Está clarísimo. A ver, voy a mirar otro. No, esto de aquí no me voy. No voy a mirar otro. No. Lo que yo te diga. Vale, sí. Si te estoy haciendo caso. Qué carácter, ¿eh? De verdad, qué carácter. Vale, vamos a dibujar esto.
A ver, Ramsey, jefa, una pregunta. Si lo dibujo aquí, ¿tiene sentido? O sea, puede ser que es la luna, sí, ¿eh? Lo he pensado, ¿eh? Te digo, no voy a hacer la misma broma ya, pero la seguiré explotando. La voy a estrujar hasta el final, la broma de la luna. Vale. Lo que pregunto, ¿tiene sentido que aquí, o sea, este hombre puede estar aquí y la vida puede salir aquí? No, sale al romper un bloque. Claro, es lo que había hecho con este, pero es que entonces, ¿qué hago? ¿Quito este y pongo la vida? Ah, bueno, sí. L in my mind. Yes. Digamos, L in my... L, La luna in your mind. Yes. M in my mind. Imaginemos que lo has roto y ya está. Vale, ok. Y se ha ido para aquí a buscar otra cosa y luego vuelve para allá a buscar otra, ¿no? ¿Eh? Pues ya está. Esto así. Luego hace así. Ahora se junta por aquí y ahora se vuelve a... Vale, y ahora así. A ver... Lo podría haber dibujado diferente, me hubiera quedado mejor, pero... Vale, no, es más ancho, no me gusta, lo borro, fuera. Por cierto, que no lo he dicho antes, que como estábamos descentrados al principio, que mañana no hay streaming. Ahora hay streaming el domingo a partir de las 7 durante 6 horas, pero mañana descanso, hago fiestesica. Y decir que ya tengo preparadas un par de cosas para el domingo que pueden ser muy divertidas. Así que, por favor, ¿me dejáis? Gracias, Ramsey jefa. Fiestación, descansación, exacto. Pues eso. Mañana haces siestas level me. No, Lucho, no hago... Soy muy poco de hacer la siesta. No me gusta mucho a mí. ¿Jugaremos al parchís? No, pero jugaremos a cosas. No voy a dar pistas, me voy a callar. Porque quiero que sea sorpresa. Y pillaros por... pillaros en... Por sorpresa. Iba a decir en bragas, pero claro, no todos lleváis bragas. Así que por sorpresa. A la brisca, no. Al tute tampoco. Al jajaja tampoco. Ah, no, que te estás riendo, perdona. Descuenta el día de vacaciones del calendario laboral. Sí. Sí. De hecho, si de una sub yo recibo 1 euro y pico, 2 euros, y eso es para 30 días, o sea, son 2 euros, 30 días, lo divido, me quedan unos 15 céntimos por día, entonces me voy a descontar 15 céntimos a quien se haya llevado sub, mañana, a quien haya dado sub y haya regalado subs, mañana le voy a hacer un bizum de 15 céntimos a cada uno. Por mi día de fiesta, ¿vale? En esta vida hay que ser legal. A ver, en esta vida hay que ser legal. Así que pasadme vuestros bizums, que os mando 15 céntimos. ¿Vale? 15 céntimos, sí, no, a ver. ¿Hacemos el cálculo o no hace falta? A ver, si son 2 euros más o menos lo que recibo, que ya creo que es mucho. 2 dividido entre 30, sale 15 céntimos o así, ¿no? Más o menos. ¿Qué puedo comprar con 15 céntimos? Medio chicle. Pues
Pues eso, ahora en serio, ¿eh? Que habrán cositas guays. Que voy a intentar que sea que nos riamos. O sea, me va a tocar hacer mucho el imbécil, pero voy a intentar que nos riamos, ¿vale? Pues eso, queda dicho. Uy, me estás quedando enorme la vida. No, si ahora es lo que más me va a costar dibujar. Ya verás tú. A ver, aquí no es dibujo profesional, lo puedo hacer esquemático, ¿no? Pues sí. ...0,06 céntimos... os tengo que ingresar 0,06 céntimos a cada uno. Vale, pues perdonad por lo de los 15 céntimos... perdón si os he hecho ilusiones, pero son 0,06 céntimos... Ah, claro, salen las cuentas, había hecho 15 porque... Vale, sí, claro. Entonces os ingreso 0, la forma de dibujar tuya es autodidacta, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. No he ido a ninguna academia ni nada. Cero. Pero da resultados. Funciona. Ahí está. Vale, una vida tal cual. Aquí, entonces, este, en teoría... A ver, Vero, yo no sé si lo he hecho bien esto. Me no ingreso nada, que luego haciéndome en caloma. Vale, vale. Gracias, Sergi. Gracias. Gracias por cederme tus 0,06 céntimos y dejarme hacer fiesta. Por tener dos pagadores. Yo lo prefiero en B. Ah, vale, vale, vale. Yo no quiero eso. Quédate con tu dinero, mi estrategia, que te lo has ganado con tus dos, ¿no? Stream 6 sobre 7. Exacto, exacto. Por 6 milésimas de céntimo te crujen por los dos pagadores. Exacto. Ransi jefa, que yo me aclare. Yo quiero saber si lo he hecho bien, ¿vale? Esto, en teoría, es el interior de la bamba izquierda. Y esto es... O sea, esto está mal. O sea, a ver, este... Un momento, ¿eh? Es el exterior de la bamba derecha. Este no hay duda alguna. Exterior derecha, ¿vale? Este va bien por fuera. Aquí. Tenías dos interior izquierda, me parece bien. Sí, 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 Tucker. Sí, tengo dos interior izquierda. Por eso quiero aclararme. O sea, lo tengo mal ordenado. El Toki va bien exterior derecha. Toki con tumble pop, el Toki por fuera. Toki con tumble pop. Entonces está mal. Ah, no, está bien, vale. Entonces, esta es la derecha. Todo derecha, todo derecha. Exterior derecha. Esto es interior derecha. Perfecto. Ahora ya, esto ya está mejor. Ahí está. Este es el interior. Este es el interior. A ver, exterior derecha. Sí, y este es el exterior izquierda. El exterior izquierda va el Rainbow Six, ¿no? El Rainbow Island. Exterior izquierda. Es que está mal esto, aquí lo hice mal. Exterior izquierda. Ahora estoy concentrado. Este es exterior derecha y interior derecha. Y este es exterior izquierda, interior izquierda. Ahí está. Ya está. No, no, ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está. Así todo bien, ¿no? En la otra, el punk por fuera. Vale, el punk por fuera.
No, claro que... No. Pero, que da igual. Esto solo era para practicar hacer el dibujo, es broma. Me da igual hacer el pan aquí o en el otro lado, así que da lo mismo. Entonces, este, el pan irá en exterior de la bamba izquierda. Ya está, me da igual hacerlo de un lado que del otro. Me da totalmente. Y este será interior izquierda. Ya está. Ya está. Dominado. Dominado. Y tengo algo que decir del Rainbow Island. Hombre, claro, la jefa es la que paga. La jefa... yo lo que ella me diga, a ver... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con el Rainbow Island es este? ¿Qué ha pasado? ¿Quién paga mana? Ah, exacta. Tengo algo que decir del Rainbow Island. Es este el Rainbow Island. O sea que aquí hay algo que falla. Bueno, es igual, oye. Estamos a tiempo de cambiar lo que haga falta. Me gustan más los malos de otra pantalla. ¿Podríamos cambiarlos? Vale. Sí, Lucho. Sí, Lucho. Bueno, un placer. Ahora pongo... ¿Es un Willow? Hola, hombre, Foo Fighter. Hostia, qué buen nombre. No, es de un videojuego antiguo que se llama Rainbow Island. Esto, eso y eso, todo eso, lo tengo que dibujar en las zapatillas. Foo Fighter. ¿Cómo se llamaba el cantante de los Foo Fighters? Tío, ahora no me acuerdo, qué rabia. Tenía un colega que era igual que él, igual, clavado, lo mismo, la misma persona. Mola, pues eso. Vale. No me acuerdo el nombre. Vale. Ransi jefa, ¿a ti dónde he dicho que no pongas zapatillas en la mesa? Hombre, están nuevas, tío. Dave Grohl, creo que sí. Es verdad. Foo Fighters, si ves que tengo muchos nombres aquí, toda la gente que me sigue y me saluda, los inscribo en la mesa por si quieres... Si puedes ver un gameplay, es la isla de los monstruos. Ahora mismo, si me quieres echar un follow... ¿Ya te sigue? Y a Foo Fighters no lo tenemos... Ya me sonaba el nombre a mí. Pues venga, va, Foo Fighters. 1 año y 7 meses. Vale. Ya me sonaba el nombre. En verde oscuro. Vamos. En esta no te tengo inscrito, Estoy convencido. Sí. Cer, vale. Ahí está. ¡Vamos! Está en la otra. Vale. Dins dentro. Foo Fighters, cuando lo tengas capturado me avisas, porfa. Ahí lo tienes. Gracias a ti, hombre. Gracias a ti. Gracias a ti por pasar a hacer visita nuevamente. Ransi jefa, ahora pongo el gameplay del Iceborne Railsland. Del Rainsplorn Tristilin. De ese juego. No hay prisa. Vale. Yo creo que Foo Fighters ya lo tendrá capturado, ¿no? Yo creo que sí. Venga, vamos. Perdón por la tos.
Vamos a poner un gameplay. Un segundo, no me vais a ver. Ya lo siento. Vais a perder esta. Tengo 28 años. Perdón, sí, perfecto. Entonces, perfecto. Rainbow. Vale. Vale, Rainbow Project. Vale. ¿El juego era alemán? Rainbow Islands. Un momento, que tiro para adelante. ¿Qué mundo es? ¿Qué mundo es? ¿Qué mundo es? Ay, mierda. ¿Cómo se dice galego? Gallec. Gallec. Páralo. Voy. A ver, pongo el mouse. A ver si se ve. Sí. Uno, el tres. Vale, el tres o el cinco. Entonces, este es el uno. Este es el dos. Este es el tres. Este no, vale. Espera, que tiro al siguiente. Este. Hostia, hamburguesas, cómo mola. Espera. Gallet. A ver, voy. Hostia, tiene alas. ¡Ay! ¡Ay, que tiene vampiritos! ¡Tiene murciélagos! Este, ¿este qué? ¿El enemigo murciélago? ¡Un vampiro! ¡Tremendo! Este mundo. Vale. El vampiro me mola. Pero, ¿y el vampiro va por el suelo o siempre está volando? El vampiro me mola. Vale, déjame hacer una investigación. Momento. Siempre va por el suelo. Vale, el nabo. Me he comprado un nap gigant. Baldric. Entonces, esto no va. Vale, espérate. Vamos a aprovechar esto. Ese es un murciélago que se transforma. Vale. Vamos a aprovechar esto. Para tener el tamaño. Vale, más o menos. Y lo voy a dibujar aquí. Vamos a hacer dos de esto, porque la torre tampoco va. Entonces, si quieres este mundo, en vez de poner una torre, puedo poner una casa de estas. Me parece perfecto. Buah, la casa chupa. Será un poco más pequeña. Pero... vale. Perfecto, más o menos. Da igual. Vale, ya está. La casa. Vale, pondré aquí unas vallitas así, de detalle, si me caben y veo que es factible. Perfecto. Haremos al hombre, al personaje, ahora lo haremos aquí. Vale. Parece el de South Park, me ha quedado. Vale, aquí haremos un... No te vemos. Ya, es que es sorpresa. Me ha quedado un poco South Park, pero bueno, ya no lo parecerá luego. Ahí estamos.
está saltando. Vale, haremos medio arcoíris aquí. Aunque no se vea entero, se verá un poco de arcoíris. No está mal. Perfecto. Y ahora, el vampiro también sale mirando para allá, ¿no? O sea, el vampiro lo puedo hacer aquí, ¿no? La raya de Nike irá más o menos... Lo voy a hacer un poco más o menos a vista. Sí, vale, perfecto. Pues espera, que lo voy a buscar. Quiero verlo del otro lado. Espera, que os pongo la captura de imagen de momento. Vuela por todas partes. Vale, vale. ¡Ay! ¡Joder! Pero sal del otro lado. Lleva a mí que solo está programado para salir de derecha a izquierda, ¿eh? ¡Ay, que se cae, que se cae! ¡Completed! ¡No, completed, no! El que juega no sabe. Vale, tienes razón. Vamos a buscar ese mismo. Vale, entonces... Este vendría siendo así, así, así. A ver si me queda bien. Lo que sí que voy a hacer es pasar de pintarlos ya. Voy a hacer un citronela y los voy a pasar de pintarlos. Espero que le haya hecho gracia. Ha sido buena, ¿eh? Me he acordado de lo que dijo ayer Citronela y ha sacado ahí un chiste bueno. Pero a lo mejor no está. Son todos bizcos en este videojuego. Los voy a hacer con los ojos normales. Vale, me cabrá perfecto. Los... Lleva los labios pintados como así, de rojo, pero bueno. Vale. Ahora, esto es bastante así. Steven Tyler. El que canta es Randy MC con el francés y el catalán se parecen. Un poco, sí. Vale, perfecto. Sí, sí que se parecen, sí. Vale, entonces nos da para dibujar un vampirillo de esos que vuelan y un cuadrado. Un cuadrado de los de aquí. Así, con puntitos. Y encima le puedo poner una recompensa. Una cosa de esas que salen. ¿Quién canta? Randy MC y Aerosmith. Es un grupo de rap. Es un mítico esta. Walk This Way, Aerosmith con Run DMC. Esto mola mucho. Esto no sé qué es, pero mola mucho. Nada, son cosas de recoger sin importancia. Los diamantes son más míticos. Los diamantes. Cuando veas uno me dices para. Bueno, los vampiros puedo hacer uno. También, me cabrá.
Abajo, en el medio, están los que... Vale, perfecto. Vale. Ahí tienes una rosa, sí, visto, visto. Vale, y ahora voy a buscar un vampirillo de esos. Momento. Espera, que no lo habéis visto como de dibujo. Ahí está, el diamantillo. Son un poco más anchos, los haremos un poco más así. Pero bueno, ya tengo cómo van. Ya está. Diamantito. Y falta un vampirillo. Espera, que lo busco. Murciélago, quiero decir. Joder, todo el rato estoy en completed. Momento. Quiero un murciélago. Un murciélago, ¿no? Sí. Es LGTBI. LGTBI-TIC. Es del año... ¡Ay, quieto! ¡Quieto! Es que de verdad es un lío esto de hacer streaming, ¿eh? ¡Quieto! ¡Ah! Por fin. Por fin. Pero tendría que estar para el otro lado. Bueno, es igual. Que vaya en el mismo sentido. Y aquí tenemos... mirando para allá. O sea, todo bien. Todo correcto. Todo correcto. Vale, entonces falta el murciélago aquí. Perfecto, guapo, os dejo un sueño. Que descanses, Lucho, descansa mucho, tío. Un abrazote. Y un murciélago porque lleva las alas, porque en realidad el dibujo... En realidad el dibujo es bastante lamentable. Bueno, claro, que está hecho con... Claro, claro. Que es pixel art. Tampoco le podemos pedir... Ahí está. Pues quedaría tal que así. Robo, buena noche. Abrazos, te pierdo el domingo. Vale, gracias. Gracias. Que vaya bien el día. Bro, que vaya súper bien. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? Perfecto. Vamos. Entonces, tenemos este, que este lo voy a recortar también. Segundo, tengo las tijeras aquí. Aprovechemos. Este de aquí fuera ya. Lo mismo para ti, muchas gracias, muchas gracias. A ver, que hago así, lo recorto aquí para que así veáis algo. Esto para allá. Y hemos dicho que este irá al revés. Por fuera irá el pan. Vale, entonces este es el mismo que este. Exterior izquierda. Perfecto. Entonces este es interior izquierda.
Qué empanado. Vale, perfecto. Estos dos y este se tienen que intercambiar. Nice. Volví. Hola, Mila. ¿Qué tal? Pues ya está. Ya creo que ya está. A ver, Ransi, jefa, te lo dejo todo aquí. Y a ver si quieres algún cambio o algo, me lo dices, ¿eh? Ya que estamos. Este lo dejo para que se vea más o menos cómo queda dibujado, pero será el diseño diferente. Así que, mira, pan. Así va una parte. Mira. Oh, buenas. Hola, Hansel. Vale, este es uno. Creo que no hace falta llenarlo más. Yo creo que está guay. Sí. Luego, otro va a ser este. Está todo perfecto. El otro va a ser este. Pero bien dibujado, ¿eh? Estos son... ¿Cómo se dice? Son... ¿Qué tal, Hansel? ¿Cómo ha ido la cena por eso? Y el toki. Perfecto. Perfecto. Vale. Entonces, una vez hecho esto... Hostia, ahora... Bocetos. Sí. Bocetos. Tengo que pedir perdón a todas mis ex... Oh, lo siento. Hola, no sé qué habrás hecho. Esta es mi primera vez hablando. Bueno, hablando en un video. Sí hablaba yo ya desde antes. Probablemente. Qué tío. Vale, entonces este Nopi no lo tacho mucho para dárselo a Ransi jefa después. Mila no había visto. Parece que robar un beso es un delito en este país. Ah, vale. Es que no sé. Paso página. Vale, oye, tengo un problema. ¿Ahora qué hago? Si es que ya está hecho esto. Ahora tengo que esperar a que llegue el producto de quitarles la protección. Y mañana quiero hacer pruebas de descoser una de las... Es que descoser esto... ¿No lo había visto? Ah, vale. Es que es un meme de los grandes. Tengo que descoser esto. Pero creo que no lo voy a hacer en directo. Lo haré mañana con mucho cuidado. Sí. Oye, pues creo que hoy me voy a retirar media hora antes, si no os importa. Sí, creo que me voy a ir ya. Del tirón. Porque es que ahora me tendría que poner a hacer una cosa nueva. No sé qué voy a hacer. No tengo ni idea. Me retiro ya. Sí. Nos retiramos por hoy. Así descanso media hora más. Pues cena, sí. Sí. ¿Qué os parece? Venga, descansar todo el mundo. ¿Sí o no? Venga, va. Y la raid va a ser fácil. Va a ser fácil. Lo que tú quieras, sí, que tengáis un buen sábado. Eso es, ¿eh? Disfrutar de un gran sábado. Mañana no hago streaming y el domingo hago 6 horas seguidas, ¿vale? Así que nos vemos. Un momento. Buenas noches a todos, Manal, gracias por pasarte, gracias por pasar todos. Gracias por estar aquí. Os lo agradezco mucho. Sois los mejores de la historia. Momento, que estoy empanado. Coño. Ya se va. Sí, hoy me retiro media hora antes. Media horita antes. Porque ya tengo hechos los bocetos, ya tengo. Y tendría que hacer algo para. No, me voy ya. Sí.
Está bien, gracias. Sí, un momento. Me voy también a dormir. Descansa mucho. Descansa mucho. Manal, descansa mucho. Ya lo siento, ¿eh? Me pensaba que iba a encontrar rápido. Aquí son las 6 de la tarde, todos están cenando. Había un calor de locos. Oh, no se quiere hacer el raid. Vale, ya está, dominado, dominado, ya está, decidido. Es que le iba a hacer a alguien que siempre está en directo con música y hoy va y no, pero ya está, ya está. No hay agua, Bulma, ánimo. Esperemos que tengas cerveza, XD, perdón por el chiste. Y nada, que un abrazo a todos, ¿eh? Que gracias por estar aquí, que sois los mejores, nos vamos de raid. Saludemos a la personita que, a la que vamos a ver. Nos ha hecho raid una vez en la que coincidimos que ella hizo raid y yo me fui, así que le vamos a devolver el favor. Un besito muy grande y nos vemos el domingo, guapísimos. Ahí tenéis, aquí tenéis el cartel, también está en Discord, ¿vale? Un besito muy grande, sois los mejores, gracias, adiós preciosidades, adiós.